Telefutura llega por primera vez a Seattle, ciudad a la que regresaremos para la gran final de nuestro fútbol. Previo a ella, hoy queremos saber si Los Ángeles Galaxy puede largar su mejor racha en los últimos 2 años. Allá viene la pelota que corre, que llega. Viene un disparo y la pelota se va para la tribuna. Abriendo por la derecha para Omar González. El penalista regresa para Dimitri. Balón para el capitán Landon. Enfila por el centro. El derechazo y la pelota que apenas se va abierta. Maro Esqueloto, el MVP, el más valioso, anotó su cuarto. Está saliendo el arquero. No hay posición adelantada. Ya viene el primero. Sí, señor. ¡Gol! Se combinan el 11 y el 12. Sacuani hace jugar a Osvaldo Alonso. Sacuani busca el centro, saca el derechazo. En primer tiempo no puede Donovan Rekens. Rota con Lumber en caso de que el sueco tenga libertad para aparecer por el centro. Y adelante, Letú con Jacqua. Robó el conjunto angelino y allá va Dema Kovalenko filtrando el balón por el centro. Está abriendo Alan Gordon, Mike McGee poniéndola así. ¡El cabezazo! Moverá desde la esquina, el balón se va abriendo, hay un cabezazo y la pelota. Hasta el final del 2009, donde se abre una ventana y él puede salirse del mismo o a cumplir los 5 años, que siendo este el tercero. Sacuari en el desborde, está aguantando el enganche, el servicio, el cabezazo de Lumberg y la pelota. Frente a los Red Bulls, Real Salt Lake y San José, y perdió uno contra Kansas City. Falta sobre Sebastián Letoux. No entrega la pelota a Berhalter. Esto debe ser penado por amarilla. Ya cayó uno. Y se arma la cámara húngara. Sacan a Riley, sacan a Lumberg. ¿Ves? Fíjense cómo se queda con la pelota Berhalter. No se la quiere dar a Riley. Riley que lo empuja, lo tira al piso, le saca el balón. Después vienen los empujones. Ahora no fue este. ¡Ay! Oh, también hubo un derechazo para Mike McGee. Sí, de Riley. Eso debería de haber sido de roja, Diego. Esa sí. Agresión. La tarjeta roja para el número 7. Parece ser que sí, ¿eh? Que lo ha expulsado el árbitro a James Riley. Que nos premiaría con el segundo gol. Brad Evans tiene que retrasar. Y aún más al centro estamos con Osvaldo Alonso. Viene el derechazo en la pelota. Ahí hay un canón de camiseta. La pone el Capitán América al centro. Chris Klein mira la perspectiva. Buen cambio de juego por la izquierda. Magui con la pelota. Tiene uno enfrente. Busca el recorte. Saca este disparo. Va para atrás. ¡Fuego! Chris Klein tocó sus primeras 2 pelotas en esta jugada de los californianos. El árbitro no concede y jugamos ahora con Lumberg. ¡Ah, qué fuerte chocaron allí! Y mira, esta es la que está sacando avante Todd Donovan. Se está llevando a Brad Evans. Pone el servicio retrasado, tiene el compañero. La media vuelta de Magui y se saca la pelota Casey Kelly. Y bueno, ha logrado establecerse en los Estados Unidos. Viene Lumberg, balón estático, rechaza la defensa. Y después de lejos el balazo y la pelota se va por arriba. Por eso la gran cantidad de tarjetas. Y creo que en definitiva, en el balance, el empate es lo que mejor le viene al equipo. Ha pitado Tim Wheeler indicando que esto se acabó.